Buenas tardes, bienvenidos a esta edición especial de Con la Luz. Hoy nos acompaña el profesor Ronald Balsa y decidimos hacer este programa hoy, 20 de agosto, Día de la Reconversión Monetaria. Y queremos conversar un poco para ver cómo ha transcurrido el día y también algunas dudas o muchas dudas que quedaron sobre cómo se van a empezar a aplicar las propuestas de medidas económicas del gobierno. Entonces, profesor, si nos puede hacer inmediatamente un balance sobre cuál es la primera lectura de este día que fue un día no laborable. Bueno, en primer lugar, pareciera que la referencia más importante es la reconversión, porque hubo un cambio de unidad monetaria. Pero, sin embargo, en términos de la solución de los problemas tan grandes que tenemos de inflación, de escasez, de falta de confianza, es quizás el menos importante de todos. Además, la reconversión está ocurriendo en un momento muy inoportuno, porque no hay nada que nos haga pensar que la hiperinflación se va a detener. Okay. Por lo tanto, los recursos que se están destinando a esto, toda la preocupación que ha generado la información, toda la necesidad de nuevos aprendizajes, es posible que se pierda en un periodo muy cercano. Eso ya podemos notarlo por el hecho de que hay algunas instrucciones que el Banco Central había recibido hace ya un año, que tenía que ver con la actualización de la anterior cono monetaria, que lo llevaron incluso a traer billetes de 500 bolívares, de 1000 bolívares, de 20.000 bolívares, de 10.000 bolívares, de 100.000 bolívares, y eso no ha sobrevivido un año, a pesar de los costos que implicó hacer toda esa actualización del cono. El Banco Central ahora va a eliminar ese billete de 100.000, lo va a sustituir por una moneda cuyo valor se va a perder muy pronto en relación al metal en el que va a venir hecha, y vamos a tener nuevamente problemas de efectivo, problemas de cambio, problemas que no se justifican, que no justifican todo lo que estamos viendo ahorita como inversión de tiempo, de dinero y de recursos para hacer esta reconversión monetaria. El gobierno dijo, el presidente dijo el viernes y después durante el fin de semana se amplió un poco más la información, que los primeros tres meses asumiría el pago de este nuevo salario mínimo de los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas privadas. ¿Es esto posible? No, y no es conveniente tampoco. O sea, el presidente no nos ha dicho que tiene los recursos, pero no nos dice cuál es la estimación de los pagos que va a tener que hacer por esta vía. Él dice que basta con traer un pendrive para no conocer cuáles son las nóminas de las empresas, pero no sabe cuántos pendrive y en cuánto tiempo los va a recibir. O sea, no es un proceso que uno pueda considerar que es expedito. Por otro lado, pues no se puede hablar de disciplina fiscal o de déficit fiscal cero si no se presenta un presupuesto. Y ya deberíamos estar hablando del presupuesto del 2019. El presidente lo que nos ha dicho es que va a haber un cambio en el impuesto sobre la renta, en el IVA, que PDVSA no va a pagar impuestos sobre la renta durante este año, que los importadores tampoco, que va a tener que incrementar el precio de la gasolina, pero no sabemos cuándo ni en cuánto. No sabemos a dónde van esos recursos. Nos habla justamente del bono de reconversión económica, que tampoco sabemos cómo lo va a financiar. Y todo eso lo hace sin presentar un presupuesto. Después de haber reconocido que tuvo que recurrir a la emisión monetaria para todos los gastos que hizo durante los últimos dos años. Okay. Y de haber reconocido que eso ha impulsado la hiperinflación, haberlo reconocido delante del presidente del Banco Central. Por otro lado, el aumento de los salarios, en la forma como el presidente lo hizo, no contribuye para nada a mejorar el poder de compra de los trabajadores, porque si los trabajadores pierden el trabajo, pues no van a recibir ese salario. Hubiera sido preferible que el presidente presentara un presupuesto donde quedara claro cómo iba a hacer transferencias a los venezolanos, temporales, transitorias, no vinculadas con la gasolina, porque okay. Vincular el subsidio al consumo de gasolina puede generar otro tipo de problemas. Debió haber dicho que esto que él llamó bono de reconversión, que no está relacionado para nada ni con el trabajo ni con la gasolina, podía extenderse temporalmente a la mayor parte de la población y permitir que las empresas capeen el temporal en el que están metidas en este momento, negocien con sus trabajadores su aumento de salario y traten de preservar la actividad económica que en este momento queda. Una medida como esta, decir que a partir del 1 de septiembre hay un aumento de salario de esta magnitud, coloca en gran riesgo a muchas empresas. Digamos, este paquete de medidas que
Yo, sabemos que no es ortodoxo, pero que significa que el reconocimiento del propio gobierno de la crisis económica que hay, de la necesidad de hacer ajustes, aunque no sean a lo mejor por las críticas que hay, totalmente estructurales. ¿Es esto, como está pasando en Venezuela, hay alguna referencia en otros países? Bueno, lamentablemente lo que se está haciendo en Venezuela, como referencia, va a servir para lo que no se debe hacer en otros países. Okay. El presidente ha reconocido buena parte de los problemas que tenemos. O sea, no tenemos un mercado cambiario, no tenemos disciplina fiscal, hemos tenido emisión monetaria que verdaderamente ha sobrepasado los niveles de lo tolerable para la estabilidad de precios. Hemos venido de una gran riqueza petrolera y el presidente me dice que esta es la primera vez que hay un programa económico en el país. Es decir, esto es, como dice el presidente, nueva economía desde su punto de vista. Lamentablemente el reconocimiento que el presidente ha hecho de todas estas fallas no lo lleva a corregirlas. O sea, decir que vamos a tener un sistema cambiario atado al petro, cuando el petro es un mutante. O sea, inicialmente era una criptomoneda, luego es un criptoactivo, ahora solo una unidad de cuenta. Está atada al precio del petróleo, aunque no vendamos ese petróleo, porque en este momento la producción venezolana está cayendo. Tenemos grandes problemas con Cisco, tenemos demandas sobre PDVSA. Nos coloca en una situación crítica, ¿no? Un presidente que reconoce los problemas que tenemos, pero que los agrava. O sea, la decisión de subir el salario de los trabajadores de esta manera no contribuye a mejorar su poder de compra, si es financiada con una emisión monetaria que termina destruyendo el poder adquisitivo de los salarios. Y si además destruye a las empresas, pues peor todavía. Es lo más complejo en una situación como esta. Y yo creo que en espacios como este y en muchos otros espacios hay que exigir información. O sea, no es posible que venga una reconversión monetaria que está generando todo un conjunto de cambios, que el presidente nos avise que va a cambiar el precio de la gasolina y todavía mañana no sepamos cuál va a ser el precio de la gasolina. Claro. Se nos ha dicho que se va a desmonetizar el billete de 500, con eso se pagaba la gasolina. O sea, no queda claro, o sea, cuál es el modo como esto va a funcionar. Entonces, lo primero es exigir información oficial, información pública, información completa, que nos ayude a entender el proceso en el que estamos. Pero lo segundo es tener mucho cuidado con los cálculos, porque lamentablemente, además de los problemas que teníamos antes, ahora con el número de cero, hay que estar muy pendiente para no pagar más o menos, o no cobrar menos de lo que supuestamente en ese momento se iba a pagar. Y lo tercero es tratar de atribuir bien las responsabilidades, porque eso es un riesgo muy grande en situaciones como esta. No puede suceder que después de la reconversión los precios suban porque hubo retiro. No se puede suponer eso porque estamos en plena hiperinflación. O que cuando el precio de la gasolina suba se diga que esa es la causa de que haya escasez. La escasez la había antes. O que teníamos un problema muy, muy serio con los precios de los bienes, justamente porque el precio de la gasolina subió cuando antes ya lo teníamos. O sea, yo creo que nosotros estamos en la situación en la que buena parte de los problemas que tenemos son consecuencia de las decisiones del gobierno, por eso hay que pedirle que rinda efectivamente cuenta de lo que hace. ¿Qué pronóstico se puede hacer o qué información se maneja sobre cómo pudiera ser esta mini apertura cambiaria que tiene el gobierno? ¿Desde cuándo empezaría a aplicarse? Entiendo que el fin de semana el presidente habló de, o en el gobierno, voceros del gobierno hablaron de que iba a haber 300 franquicias de casas de cambio. ¿Qué información se tiene sobre este punto? Bueno, en principio, lo que legalmente hay hasta ahora es la derogatoria del régimen de cambio, el régimen cambiario y su ilícito. Esa derogatoria nos coloca en un vacío legal. Y es importante recordar que esa ley no solamente establecía penas sobre la violación de los convenios cambiarios, sino que definía el mercado cambiario y definía quiénes eran los participantes del mercado cambiario. Lamentablemente se derogó la ley, no se modificó el convenio cambiario y ahora se nos dice algo que no está en ningún convenio cambiario todavía, que es la vinculación al petro. Esa vinculación se está haciendo un tipo de cambio que pareciera estar tomado del valor del paralelo en ese momento, que ya no es el mismo valor actualmente. Entonces esa mini apertura yo creo que no es tal, es simplemente cambiar el mecanismo de fijación de precios por parte del gobierno por uno que no abre nuevos canales para que la oferta de divisas llegue al país. Y no llegaría a nuevas ofertas si no hubiera financiamiento internacional o si no hubiera razones para invertir en el país.
Y para que el paralelo pudiera bajar, tendría que entrar esa cantidad de dólares por el mismo canal por el que ha estado entrando hasta ahora. Y esos canales son desconocidos. Claro. Al tener una ley derogada en este momento, que es no retroactiva, pues los canales existentes seguirán siendo canales clandestinos. Entonces, la posibilidad de incidir sobre un sistema que está fuera de la ley es muy, muy peregrina. Pero ahí, bueno, una de las observaciones, dime, ya me tenemos preguntas. Sí, un usuario pregunta, ¿por qué cree usted que los bancos privados no van a ser uno de los que puedan hacer la venta de divisas? O sea, ¿por qué escoger unas casas de cambio y no hacerlo a través de las entidades bancarias? Pues esa pregunta también me la hago yo. O sea, en todos los países a través de los bancos, incluso en Venezuela hasta el 2002, los bancos, las casas de cambio, las vendedores de cheques de viajeros, todos estos eran los mecanismos habituales a través de los cuales se podían comprar y vender divisas. Y eso es lo que permite saber cuál es la oferta de divisas en el país. Para que un mercado pueda funcionar es necesario que sea transparente. Y si algunos operadores van a recibir dólares de empresas petroleras, pues eso debería estar registrado en alguna parte. Eso debería entrar a formar parte de las reservas internacionales y salir de las reservas en caso de que sean vendidos. O sea, no puede ser que uno pueda atribuir la caída del precio del paralelo en algún momento a que entraran unos dólares que no se registraron en ninguna parte. Claro, porque eso también abre la posibilidad de que ingresen dólares habidos de manera no muy clara, ¿verdad? Exactamente. Y al haber eliminado la ley de ilícitos cambiarios, no solamente se eliminaron los que tenían que ver con no cumplir con convenios cambiarios, sino se eliminó la obligación de presentar información sobre el origen de los fondos, que eso es algo que está en todas partes del mundo. Claro. Ahora, ¿para qué debemos prepararnos los venezolanos? Ya nosotros los venezolanos pasamos aquella época de creer que nada podía estar peor a pensar que todo puede estar peor. En términos económicos, ¿cómo usted ve el panorama? Bueno, las medidas del presidente apuntan a empeorar el panorama. Lo único favorable que hubo en el discurso del presidente fue la introducción de nuevos términos, o sea, el reconocimiento de que la disciplina fiscal era importante. Pero si eso no se acompaña con la presentación del presupuesto, no se está haciendo nada. O sea, si hay que subir el precio de la gasolina, sí hay que subirlo. Pero si eso no va al presupuesto, no se está haciendo nada, sino situación. El presidente dice que va a dar un subsidio. Al atar el subsidio a la gasolina, está justamente generando una ventaja a los consumidores de gasolina. No solamente a los que tengan el carnet de la patria, sino a los que tengan registrado un vehículo. Sí. Y al hacer eso está favoreciendo a un grupo de la población que podría utilizar ese privilegio que no tienen todos para vender esa gasolina a otras personas. Y hacer eso es justamente crear un mercado negro. Y crearlo no es lo mismo para alimentos que se pueden almacenar y se dañan que para la gasolina que se puede almacenar y explota. O sea, las condiciones en las que esto se está manejando apuntan a empeorar la situación, sobre todo porque las empresas que quedan están en una situación muy complicada y al entrar en su nómina directamente el gobierno empeora la situación de esas empresas. Lo importante en este momento es preservar el empleo mientras el gobierno estabiliza aquello que depende de él mismo, que es el gasto y su financiamiento. Haber hecho este anuncio lo que hace es ponerle al gobierno un peso mayor con respecto al gasto y a las empresas un peso mayor en cuanto a la relación con sus trabajadores, que no ayuda para nada a resolver el problema que tenemos. Ok, bueno, estamos retirándonos ya, cerramos este con la luz que hicimos en Día No Laborable. Gracias, profesor, por haber aceptado la invitación. Le queremos decir a todos los usuarios que estamos buscando por todas las fuentes, habidas y por haber, información justamente para tratar de reducir la incertidumbre, porque bueno, hay muchos vacíos, muchas lagunas de información, y nos seguiremos viendo esta semana, el jueves que viene, en Con la Luz. Muchas gracias.